Sí, nuestro programa es un programa que le llamamos el MIDES, Maestría y Doctorado en Estudios Sociales, del cual le puedo decir lo siguiente. Primero, tiene reconocimiento de nivel internacional en el CONACYT y que es el único con ese nivel de reconocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades en esta universidad. El único en reconocimiento en Maestría y Doctorado, en los dos niveles. Este programa de Maestría y Doctorado tiene tres líneas generales de conocimiento. O sea, es como si fuéramos tres posgrados en uno. Esas tres líneas de conocimiento son estudios laborales, procesos políticos y economía social. Economía social es una línea que, a diferencia de pues los posgrados clásicos de economía, nos enfocamos mucho al estudio de fenómenos económicos y ver su repercusión social. O sea, entonces, así tenemos líneas que estudian el tema de la pobreza, de la distribución del ingreso, y analizamos y evaluamos las políticas económicas y sociales, ¿verdad?, para poder atender este tipo de fenómenos. También tenemos otra línea que analiza la parte de la innovación social, y esto incluye no solamente la innovación que hay pues en las empresas, sino la innovación institucional. Tenemos otra línea que habla sobre el desarrollo y las políticas en América Latina. Y tenemos, por último, una línea que habla sobre cuestiones financieras. Sí, mira, esta línea de conocimiento, que así le llama CONACYT, está dividida en cinco líneas de investigación. Una de ellas tiene que ver con las empresas, los empresarios, el cambio tecnológico, el cambio organizacional. Luego tenemos la línea de espacio y trabajo. Esta línea tiene que ver con las preguntas normalmente que se hacen al estilo de los geógrafos, de la geografía humana, ¿no?, que se preguntan cómo se relaciona la actividad laboral con los espacios de consumo, los espacios de trabajo, los espacios a los que acuden con motivo del esparcimiento. Ese tipo de cuestiones son las que se ven. Luego tenemos la de historia y trabajo. Esta línea aprovecha de la disciplina de la historia, aprovecha las estrategias de investigación para, a partir de documentos históricos, poder abordar preguntas sobre cómo se desarrollaron, por ejemplo, las relaciones de trabajo. Luego está la de mercado de trabajo y migración. El tema de los mercados de trabajo es un tema de origen que está por el lado de la economía laboral, pero entra dentro del programa de la línea de estudios laborales, porque hay una beta sociológica que puede ser explotada dentro de los mercados de trabajo. Y luego está la de procesos de trabajo, relaciones laborales y acción colectiva. Esta otra línea se pregunta por cómo han sido los cambios en las relaciones de trabajo y, paralelamente, cómo han sido los cambios en la acción colectiva, por ejemplo. Nuestras líneas de investigación en la actualidad sintetizan en cinco grandes líneas de desarrollo de investigación: democracia, globalización y soberanía, políticas del Estado mexicano y relación entre poderes, historia y sociología políticas, partidos, procesos electorales y comunicación política, relaciones internacionales, migración y economía global. Estas líneas las hemos, repito, ajustado en el tiempo y en la actualidad nos parece que responde a los intereses de quienes están interesados en venir a estudiar con nosotros. Incluye una planta de profesores de tiempo completo de la más alta calidad, niveles 2 y 3 en el SNI,
Todos los miembros estamos, somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, con publicaciones recientes. Es decir, somos investigadores en activo y profesores de la maestría y el doctorado en estudios sociales. ¿Cuál es el objetivo de nuestro posgrado? A nivel de maestría, formar profesionistas en docencia y en investigación. Y obviamente que tengan una alta preparación teórica y práctica, o sea, realizar trabajos específicos de investigación. Y a nivel de doctorado, el propósito es formar investigadores, que cada uno pueda contribuir a ampliar la frontera de conocimientos en los temas en que han realizado sus trabajos de tesis, en el caso doctoral. Mire, nuestro personal académico y nuestros egresados también publican, tienen publicaciones en el Fondo de Cultura Económica, que es una institución de alto prestigio mundial, pero sobre todo en los países de habla hispana, en editoriales como Plaza y Valdés, por Rúa, es muy frecuente encontrar los productos de nuestras investigaciones. Ha organizado el posgrado una revista virtual, electrónica, una revista electrónica, y que va ya a iniciar a tener sus primeros resultados. Hemos tenido muy buenos estudiantes. Ellos han salido al mercado laboral, han encontrado una pronta incorporación, lo han hecho de la mejor manera. Y nosotros tenemos a nuestros egresados en el Sistema Nacional de Investigadores como profesores, han ganado sus plazas como profesores de tiempo completo aquí y en otras universidades del país. La oportunidad o el abanico de oportunidades que tú mismo te puedes abrir ya estando dentro, el hecho de que el posgrado pertenezca a CONACYT y que tenga el reconocimiento a nivel internacional, hace de alguna manera que si tú te mueves dentro del mismo posgrado puedas tejer alternativas hacia afuera, como tener movilidades a nivel nacional o a nivel internacional, hacer intercambios, presentarte en congresos, siempre y cuando tú te muevas dentro, el posgrado te lo da. Considero que este posgrado de estudios laborales es el posgrado más importante a nivel nacional que refiere a los estudios del trabajo. Es uno de los centros de mayor importancia a nivel internacional, con una amplia red de investigadores y estudiantes, donde el estudiante se va a poder vincular con académicos de la propia Universidad Autónoma Metropolitana y también con otros académicos internacionales de Latinoamérica, con el objetivo de estudiar el trabajo. Me motivó a estudiar en este posgrado porque el nivel es excelente, es a nivel internacional. Yo creo que es esa fortaleza que tú obtienes de conocimientos, tanto de los profesores que están integrados en la planta docente del posgrado, como aquellos externos que son invitados por parte del posgrado. Y que eso le da tanto calidad nacional como internacional a esta comunidad. Hago una invitación para que visiten nuestra página electrónica, nuestro sitio en la red, para que vean la calidad del programa que nosotros estamos ofreciendo. Creo que va a ser muy alentador para quienes, sobre todo para quienes deseen realizar estudios de posgrado y cumplan los requisitos que requieren nuestros programas. Y una invitación al público en general también para que vean que en este país y en esta universidad específicamente tenemos posgrados de altísimo nivel como es el nuestro.